trigger now is dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Bravo! As if nothing really matters. Wow, wow. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Impresionante. Espectacular, Plátano. ¿Qué? No se guarda nada para la Arturo. Final. Y encima con un temazo como es Bohemian Rhapsody, alucinante. Que no puede ser más complicado. Qué control de voz. Yo tengo la, te lo juro. La piel de gallina, ¿eh? La piel de gallina, me he emocionado. Ha demostrado muchísima versatilidad y ha habido varios momentos donde se ve que la persona que está aquí debajo es un gran artista. Es mi favorito de la edición, sin duda. Yeah. Yo quiero decir una cosa simplemente, que es que a mí me ha emocionado muchísimo, pero porque me ha recordado cuando yo estuve ahí en la final y me ha, bueno, me ha llegado al alma, la verdad, claro, me has encantado, claro, Plátano. Pues es el momento de conseguir una última pista y ¿quién? Va a ser en este caso Joseph Motown. Anda. El vale. Que le pregunte lo que quiera. Vamos José. A por la pista definitiva. Dame salud de tensión. Ahí está. Mira, mira, mira. Mota, aquí tienes a Plátano. Arturo, cuidado, que tengo mucha presión por aquí, por este lado. Hay muchísima presión. Pero, Plátano Mercury, ¿has nacido en España? La respuesta a esta pregunta es fácil. No soy una banana. Soy un buen plátano español. ¿Sí? La mejor denominación de origen del mundo. ¡Oh! Y este gesto que... Plátano español. De Willy Bárcenas, taburete power. Vamos con las teorías, vamos con las teorías. Las pistas encajan todas, absolutamente todas. Amante del fútbol, que le encanta el cine porque él estudió cine en Nueva York, que es muy familiar, muy de grupo de amigos, que tiene muchísimo éxito en todo el mundo. De hecho, Taburete estuvo nominado al Grammy Latino. Y lo que más me encaja es en los gestos, en la energía, que es un buen músico, cómo marca el ritmo con el pie, con las manos, cómo ha hecho el punteo de guitarra, se ve que es alguien mira, que sabe. Mira, 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 toma, toma. Sé que dentro de Plátano está Willy Bárcenas. Calvo, wow. Javi, tu teoría está muy bien. Probablemente hoy te cuando lleves... Cuando yo digo que algo es... Bueno, te voy a rebatir tu teoría con una iluminación que acabo de tener, a que ver. Creo que voy acertado. Venga. Siempre vuelve al árbol que le vio crecer y que gracias a quien él es quien es. Ajá. Esto me lleva a una persona que crece en Asturias, Oviedo, donde conoce a alguien muy importante y le dedica una canción que dice Magic Alonso. También se monta en un caballo en uno de los vídeos y tiene una canción que habla de Asturias que dice un caballo pasó por su cuenca minera. Luego dice que se esfuerza por ser maduro
porque fue un poco fiestero y de hecho dice que dicen de él que es excéntrico. Sí, decían de él que era excéntrico cuando hacía un anuncio que decía este es el chocolate que más me pone. Además, habla de que le gusta mucho el fútbol y es que esta persona era o quería ser futbolista antes de dedicarse a la música. Y estoy hablando ni más ni menos que de Melendi. ¡Oh! Así están las cosas y así se las hemos contado. Buenas noches. Suena todo muy bien. Paz Vega, a ver qué dices ahora, claro. A ver, desde el principio siempre he defendido que, desde luego, bueno, hace falta ser muy lumbrera para saber que ahí debajo hay un grandísimo cantante. Cuidado. Pero... Atención. Pero... Nos ha querido engañar el pillín. Y era todo más fácil. Recordar en las pistas del programa anterior que él salía rapeando. Sí. Y como peleándose con un compañero sí, y batalla, tal, ¿no? Batalla de gallos. Batalla de gallos. A ver, ¿qué plátano famoso, señores, se dio a conocer por sus discusiones con su compañero de piso? ¿Ah? ¿Eh? Blas, de Epi y Blas. Pues por eso, debajo de plátano está Blas Cantó. ¡Claro! Es que lo teníamos delante de la cara y no... Se lo tenemos delante y no nos hemos dado cuenta. ¡Es Blas! ¡Blas Cantó! ¡Pero me encanta! ¿En qué hora, Arturo, me pediste que hiciese la pregunta? Porque yo traía unas cosas formalmente montadas que se me han ido a tomar sí, por saco. Sí, sí, me sí. ha descuadrado por completo, porque yo traía aquí unas teorías. Había mencionado Maluma, Carlos Baute... Pero claro... Cuando ha dicho, no, he nacido aquí, pues todo claro. tira para otro sitio. Y si el árbol del plátano donde creció, la rama es paternal, y estamos hablando de que ese árbol paterno es Julio Iglesias, claro. y el que está ahí es Julio José Iglesias. ¡Cuidado! ¡Podría ser! ¡Totalmente! ¡Podría ser! ¡Totalmente! ¡Podría ser! Sí. ¡Esa voz, porque esa es, que... voz es la voz de un rockero! Es que me ha descuadrado por completo. El único que ahora mismo te puedo decir que haya nacido aquí es Julio José Iglesias. Pero me mantengo en Baute por lo que pueda ocurrir. ¡Oh! ¡Anda! ¡Ya está! Plátano, mucha suerte esta noche. Te vamos a pelar igual. Pero ojalá sea como ganador. ¡Un aplauso para Plátano!